En este video, veremos los nuevos dispositivos de jugabilidad y las mejoras al dispositivo de enemigos PvE. Los creadores determinarán la ganancia de experiencia y subida de nivel de individuos, equipos o todos los jugadores. También se pueden usar con la configuración de nivel del personaje en la configuración de los parámetros básicos. Así, los jugadores ganarán experiencia y subirán de nivel en la partida. Además, podrán usar dispositivos de habilidad para adquirir diversos atributos de habilidades según su nivel. Asimismo, si los creadores habilitan la función de guardado de nivel, los jugadores podrán guardar su nivel y experiencia al salir y entrar a la partida de nuevo. Los creadores pueden usar dispositivos de objetos agrupados para eliminar y cargar objetos agrupados en el mapa. También pueden crear montones de objetos agrupados diferentes y usar el dispositivo de acción de objetos agrupados para copiar un grupo de objetos agrupados. Luego, con el dispositivo de acción aleatoria y según el número del dispositivo de acción aleatoria, se podrán cargar diferentes objetos agrupados en el mapa. De esta forma, el mapa se configurará de forma aleatoria. También se mejoraron los dispositivos PvE. Ahora los creadores podrán editar la visión de los enemigos PvE, es decir, podrán ajustar la distancia y el ángulo de su visión. Además, también agregamos tres nuevos enemigos: mutantes, berserkers y destripadores. Los creadores podrán ajustar en el editor la aparición de enemigos PvE y sus atributos en la administración general de la partida, tales como su tamaño, salud, velocidad de movimiento e incluso su color. Con estos ajustes se podrán personalizar los mapas para hacerlos más interesantes. Para conocer más estrategias de World of Wonder, ve al espacio de co-creación.